Bien, buenos días y muy buenos días. En esta ocasión tenemos que explicar qué es un radián y brevemente explicar qué es grados sexagesimales. Bien, todos sabemos que nuestra venerable y bien conocida circunferencia está dividida desde los tiempos de los babilonios en grados. Y los babilonios pensaban que habían 360 días en el año. Entonces dividieron la circunferencia en 360 partes llamadas grados. Ahora bien, aquí tenemos la mitad de una circunferencia. Tenemos 190 grados desde el inicio en este extremo. 90 grados hasta acá, a la cúspide. Un ángulo de 90 grados, es decir, la separación entre el arranque y el final. 90 grados. Otros 90 grados. Y la mitad de la circunferencia nos da 180 grados, la circunferencia completa nos da 360 grados. Pero la pregunta es, ¿qué es un radián? ¿Qué es un radián? Es un ángulo, pero se deriva de una cosa diferente que es el radio. Veamos cómo sucede esto. Bien, y básicamente lo que hacemos cuando vamos a determinar qué es un radián, primero tomamos el radio de la circunferencia. Ese radio lo abatimos o lo ajustamos a la circunferencia y marcamos el extremo del radio sobre la circunferencia, alrededor de la circunferencia. Hacemos una línea y llegamos al centro de la circunferencia y lo que nos queda es un ángulo llamado radián. Bueno, y ahora nos toca explicar cuáles son las fórmulas para convertir entre radianes y grados. Y sabemos que 360 grados nos va a dar 6.2832 radianes. Aquí las expresiones numéricas están simplificadas. En realidad, 6.2832 radianes son 2 pi radianes. Bueno, palabrería. Ahora, para pasar radianes a grados, tomamos los grados, los colocamos como incógnita y luego hacemos la regla de 3, multiplicando en la diagonal 360 por los radianes que nos dan y luego dividiendo entre el otro término, el que está en diagonal con la incógnita, 6.2832. Cuando vamos a pasar grados a radianes, nos están dando el valor grados. Y hacemos algo parecido. En este caso, grados lo conocemos, radianes no lo conocemos. Entonces, radianes como incógnita va a ser igual a la multiplicación en diagonal de grados por 6.2832, lo tenemos arriba, dividido entre el valor que está en diagonal con la incógnita, 360 grados. Así es como se derivan las fórmulas para convertir entre grados y radianes, radianes y grados. Bueno, y antes de empezar con nuestros ejemplos, un recordatorio, este número 6.2832 sale de multiplicar 2 por el número pi. Por favor y por favor. Bueno, no sé si estamos corriendo, pero en fin. Ahora tenemos acá para los que tienen poca fe. Si tomamos el número pi, todo ese rollo de números, y lo multiplicamos por 2, nos da 6.2831, pero abreviado es 6.2832. El 8 hace que el 1 se aproxime a 2. Eso es, de ahí vienen los números. Ahora sí, primer ejemplo en esta bella mañana del año 2020, convertir 27 grados en radianes. Nuestra fórmula es
que los radianes, nuestra incógnita de radianes va a ser igual a los 27 grados multiplicado por 6.2832 radianes, esta constante, y dividido entre la otra constante que es 360 grados. Entonces, hacemos la operación arriba, 27 por 6.2832 nos da el número 169.6464 y esto queda todavía dividido entre 360 grados. Tenemos que hacer la división. Y luego, al hacer la división, nos queda que los radianes que estamos buscando son 0.47124 radianes. Nuestro siguiente ejemplo dice convertir 1.75 radianes en grados. Vamos a ver, nuestra fórmula dice que los grados que estamos buscando es igual a multiplicar la constante 360 por 1.75 radianes y todo esto dividirlo entre la otra constante que es 6.2832. Si ustedes se fijan, cuando convertimos grados en radianes, el 6.2832 está arriba, el 360 está abajo. Cuando hacemos lo inverso, convertir radianes en grados, el 360 está arriba y el 6.2832 está abajo. Mucho ojo con esto. Entonces, haciendo la operación de arriba, 360 por 1.75 nos da 630. Y esto nos queda todavía dividido entre 6.2832. Y luego la respuesta es de que los grados que estamos buscando son 100.26737 grados. Resumiendo, 27 grados equivale a 0.47124 radianes, mientras que 1.75 radianes equivale a 100.26737 grados. Así es como se trabaja esto. Y la precisión de estos cálculos es bastante aceptable para trabajos normales y corrientes. Ahora, si ustedes quieren ir al espacio, pues un grado puede significar mucho, amigos. Gracias.